¿Pero qué? Good morning, Sol. Good morning, colegio. Good morning, teacher Fernanda. Good morning, Lucho. Él se llama... Bueno, yo le digo Lucho, pero el verdadero nombre es Luis Alejandro. ¿Cómo se llama él? Y es el que nos va a grabar para salir en ¿dónde? Bueno, entonces vamos a saludarlo. Le vamos a decir Good morning, Luis Alejandro. Mira, él dice Good morning. El cuento que les voy a contar, lo tenemos que poner en práctica en nuestra casa, en el colegio, en la calle, con la mamá, con el papá, con la tía, con el tío, con la abuelita y con el abuelito. Resulta que había un niño. Bueno, un niño ya casi señor. Le gustaba hacer bromas. Le gustaba hacer bromas. Entonces él cuidaba ovejas. Él en una finca grande tenía su rebaño de ovejas. ¿Cómo hace una oveja? ¿Y de qué color es una oveja? Blanca, negrita o grisecita. ¿Y qué tiene su cuerpo la ovejita? ¿Pelo, plumas? Lana. Entonces, este amiguito tenía su grupo de ovejitas. Y todos los días las llevaba a comer pasto. Se las llevaba lejos de la casa. Entonces él empezó a decir, ja, 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 les voy a hacer una broma a todos mis vecinos. Empezó a imaginarse allá un lobo en la cabeza. Un lobo grande. ¿Cómo hacen los lobos? Entonces él empezó allá a pensar en su cabeza. Pónganme cuidado. Empezó allá en su cabeza a decir, les voy a hacer una broma a todos mis vecinos. Se imaginó el lobo así grande, 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 grande. Y de un momento a otro entonces dijo, voy a empezar a gritar, sí, voy a empezar a gritar que el lobo se va a venir a comer mis ovejas. Pero es una mentira, para hacerlos correr y sacarlos de la casa. Pues efectivamente, Samuel, él empezó a gritar allá, el lobo, el lobo. Se va a comer mis ovejas. Y todos los vecinos de la casa salieron corriendo porque estaban en peligro. ¿Quiénes? El lobo o las ovejas. Las ovejas, porque el lobo se iba a comer las ovejas según el señor que cuidaba las ovejas. Él empezó a gritar, el lobo se va a comer mis ovejas. Y claro, todos los vecinos salieron corriendo, corriendo, corriendo con palos, con todo, con armas para ir a acabar. ¿A quién? Al lobo. Y de repente el muchacho empezó, se empezó a burlar de la gente. Porque los estaba engañando. Y les dijo, los estoy engañando. No hay ningún lobo. Era mentira. Entonces, ¿cómo se pusieron los señores? ¿Cómo es la cara de bravos? Hagan a ver cara de bravos. Así como cuando la mamá les canta el caramba en la casa. Y se fueron. Y se fueron todos bravos para sus casas. Y nuevamente el señor dijo, voy a volver a hacerles la broma. Los dejó unos días, pasaron varios, varios, varios días y nuevamente empezó a gritar, el lobo se va a comer mis ovejas. ¿Cómo decía? No, pero ustedes no tomaron restaurante. ¿Cómo era que decía? El lobo se va a comer mis ovejas. Y entonces ellos salieron corriendo otra vez de la casa, corrían, 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 con palos, con todo lo que se encontraban por ahí para defender a las ovejas. ¿De que el lobo no se las? Pero resulta que otra vez se le empezó, los engañé, era mentira, no hay ningún lobo. Y otra vez se pusieron muy bravos. Entonces se reunieron y les dijeron, a la próxima que ese señor nos llame, no vamos
a salir. ¿Nos está engañando? Pues es que mire a ver qué hace con sus ovejas. Pero resulta que ahora sí apareció un lobo. Estaba por ahí cerca de las ovejas y las vio allá y empezó, ¡qué ricas ovejas! ¡Serán mi almuerzo para hoy! ¡Uy! Todo contento ese lobo porque ha visto las ovejas. Y efectivamente, el lobo empezó a perseguir las ovejas. Y un lobo todo grande se iba a comer las ovejas. ¿Cómo es que hace el lobo? Mire, ¿y las pobres ovejas qué hacían? ¡Corran, corran! Y entonces ahí sí el señor se dio cuenta. Allá detrás de un árbol, mire, el que estaba cuidando las ovejitas, detrás del árbol se dio cuenta que ahora sí, era en serio, que el lobo había llegado y se iba a comer las ovejas. Y ahora sí empezó a gritar. ¿Qué lobo gritaba? El lobo se va a comer. Ahí sí empezó a gritar. El lobo se va a comer mis ovejas. Y empezó a correr por todo lado a buscar ayuda. Auxilio, auxilio, el lobo se va a comer mis ovejas. Ayúdenme, por favor. ¿Y qué hizo la gente? No le ayudó. Porque él les pensó, no, él les está engañando. Otra vez nos está diciendo mentiras y no hay ningún lobo. Pero esta vez sí era verdad. Y este señor, pues perdió sus ovejas porque el malvado lobo hasta él lo corrió. Porque nadie vino a ayudarlo. Entonces el pobre señor, por engañar a los vecinos, no le ayudaron a defender sus ovejas. Entonces, cuando ya se quedó sin ovejas, ¿cómo lloraba? ¡Uy, el lobo se comió mis ovejas! ¡No! ¿Y ahora yo qué voy a hacer sin ovejas? Engañé a mis vecinos y ahora sí no me ayudaron a rescatar mis ovejas. Y el pobre se quedó sin, porque los lobos se las... Y colorín colorado... ¿Y cómo se llamaba el lobo? El cuento, perdón. ¿Cómo se llamará? ¡Ah! Muy bien, Evelyn. ¿El qué? El pastorcito mentiroso. ¿Y quién era el pastorcito? El que cuidaba ¿qué? Las ovejas. ¿Y qué pasó? No, ¿qué hizo el pastorcito primero? ¿Engañó a quién? A los vecinos, que el lobo se le iban a comer las ovejas, pero resulta que no era verdad. ¿Y ustedes creen que es bueno decir mentiras? ¡No! Nos pasa lo de Pinocho. ¿Qué le pasa a Pinocho? ¿Se le crece a quién? ¿Y por qué se le crecía la nariz a Pinocho? Porque era mentiroso, no iba a la escuela, se fue para otro lado y se fue a hacer otras cosas. Le dijo mentiras al papá y suácate que se le creció la nariz. Así, ¿qué tal nos pase a nosotros eso? Juan José, ¿qué tal nos pase eso a nosotros, Juan Martín? ¡Qué miedo! Entonces, no debemos decir. ¿Por qué? Porque no es bueno. Siempre tenemos que decir la verdad. ¿Listo? Entonces, hoy la enseñanza de este cuento es que debemos decir la verdad. ¿Qué fue lo que le pasó al señor, al pastorcito allá en el cuento? ¿Y por qué se le comieron las ovejas? Porque ahí sí nadie le ayudó cuando apareció ¿quién? El lobo. Entonces recuerden y llevemos en la mentecita para hoy en casa y para toda la vida que no debemos decir mentiras. ¿Listo? Thank you.
coordinador Oscar Évalo. Vengo representando a grado cuarto, soy del Colegio Cooperativo. Bueno, hoy vengo a hablarles de Cuentos de la Selva, capítulo Las Medias de los Flamencos. Cierta vez las víboras dieron un gran baile, invitaron a las ranas y a los sapos, a los flamencos y a los yacarés y a los peces. Los peces, como no caminaban, no pudieron bailar, pero siendo el baile a la orilla del río, los peces estaban asomados a la arena y aplaudían con la cola. Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de plata y fumaban cigarros paraguayos. Los sapos se habían pegado escamas de peces en todo el cuerpo y caminaban meneándose como si nadaran, y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río, los peces les gritaban haciéndoles burla. La enseñanza que me dejó este capítulo a Las Medias de los Flamencos es no aparentar lo que no tenemos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Duván Felipe Gil Sarmiento, de grado cuarto en el Colegio Próspero Pinzón. Hoy le voy a leer el libro Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga. Hoy les voy a leer Las Medias de los Flamencos. Las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en dos pies. Además, cada una llevaba colgando como un farolito una luciérnaga que se balanceaba. Pero las que estaban hermosísimas eran las víboras. Todas estaban vestidas con traje de bailarina del mismo color de cada víbora. Las víboras coloradas llevaban una pollerita de tul colorada, las verdes una de tul verde, las amarillas otra de tul amarilla, y las yararás una pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo de ladrillo y ceniza, porque así es el color de la yararás. La enseñanza que me dejó este cuento fue que uno tiene que comportarse en cualquier lugar donde va. También los valores son la amabilidad, el respeto y la solidaridad. Buenos días. Vengo del Colegio Cooperativo Próspero Pinzón. Mi nombre es Giselle Mariana Cuervo Rodríguez. Estoy en el grado cuarto. Voy a leer el cuento de la selva. El capítulo es Las Medias de los Flamencos. Y las más espléndidas de todas eran las víboras de coral, que estaban vestidas con larguísimas cosas rojas, blancas y negras, y bailaban como serpentinas. Cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyando en la punta de la cola, todos aplaudían como locos. Y la enseñanza que me dejó es que no hay que presumir lo que uno no tiene. No hay que compararse con las demás personas, porque eso trae malas consecuencias y malos entendidos. Gracias. Buenos días, yo me llamo Samuel Steven Pinzón García. Hoy voy a leer el cuento de la selva. El autor es Horacio Quiroga. Yo soy del Colegio Cooperativo Próspero Pinzón. Soy de grado cuarto y hoy voy a leer una parte de Las Medias de los Flamencos. Los flamencos, que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora, como antes, la nariz muy gruesa y torcida, solo los flamencos estaban tristes, porque como tenían muy poca inteligencia,
no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban el traje de todos y sobre todo de las víboras del coral. Cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos, coqueteando y haciendo ondular las gasas de serpentinas, los flamencos se morían de envidia. Un flamenco dijo entonces: "Yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas blancas y negras y las víboras del coral se van a enamorar de nosotros". Los personajes de esta historia son los flamencos, los yacarés, las ranas, los sapos, el pájaro, la lechuza y el tatú y los peces. La enseñanza que me dejó fue que uno tiene que acercarse tal y como es y no dejarse llevar por la apariencia de los demás. Nos encontramos con los compañeros de grado cuarto. Mariana, ¿por qué es importante la lectura? Para mí la lectura es importante porque mejora el vocabulario. Para ti, Samuel. La lectura es importante porque desarrolla nuestra memoria. Para mí la lectura es importante porque fortalece la imaginación. La lectura para mí es importante porque nos enseña la ortografía y el vocabulario. Gracias. Y ahora, para finalizar nuestro programa del día de hoy, nuestros amiguitos nos van a enseñar una partecita de la poesía El Renacuajo Paseador. Empecemos, Juanse. El hijo de rana, renacuajo, salió esta mañana muy tieso y muy majo. Con pantalón corto, corbata a la moda, sombrero encintado y chupa de bola. Tú no salgas, querida mamá, pero él hace un gesto y llorando se va. Halló en el camino un ratón vecino y le dijo: "Amigo, venga usted conmigo". Nos adora ratón, a doña ratona, ahora se escuchela y habla con mi lona. A poco llegaron y avanza ratona. Estírese el cuello, coja el tabón, de dos o tres golpes. Pregunta: ¿quién es? Yo, doña ratona. Yo solté los pies. Ayúdenles esta. ¿El tal está en casa? Sí, señor, sí estoy. Estaba en mi oficio hilando algodón, pero eso no importa, bienvenidos son. Cielo la venía, se dieron la mano. Ratoncito, rabia de calor, cerveza, hágame el favor. Muy bien, hasta ahí no la hemos aprendido. Un aplauso a ver para los compañeritos. Decimos a Lucho bye bye. Gracias.